sabe maravillosa. ¿Y por qué tienes aguacate? Aguacate, naranjero, papayo. Sí, tiene un cítrico. Sí. Pero chiquitita, es un cítrico chiquitito. Sí, el otro día estaba poco ido haciendo las manzanas y un cítrico. Sí. ¿Te tiene la chocolatita? Sí. ¿Pero qué va a pasar? Sí. ¿De qué parte es el chico de la palma? Yo. El Instagram, entonces viene. Y vamos a huronear el Instagram aquí de Luis. ¿Entiendes? Es eso. O el Facebook. ¿Salió el Instagram? Ah, te iba. Mira, la oficina verde. Aquí está el consejero ayer que le dimos. Todos los centros de educación secundaria de La Palma van a tener placas solares gracias a la consejería. Y lo anunciamos ayer. 55 centros en toda Canarias. Y que sacamos la consulta. Bueno, pues muy buenos días. Y muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que les ha hecho la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento por la presencia hoy aquí del consejero Mariano Hernández Zapata, que vuelve a demostrar una vez más lo que viene demostrando desde que asumió la responsabilidad al frente de la Consejería, su sensibilidad con la capital de la isla y con Santa Cruz de La Palma. No solo por este hecho concreto que estamos presentando hoy, con estas oficinas verdes, sino con la inversión en su departamento que está haciendo con Santa Cruz de La Palma, con esos parques urbanos que estamos desarrollando y que es muy importante para la ciudad. Por tanto, mi agradecimiento por esa sensibilidad, por ese apoyo constante con la capital de la isla. Ha sido un consejero valiente, como todo el mundo sabe, y fruto de su responsabilidad en este año de gobierno ha habido esa ley de la modificación del cambio climático. Y fruto de esa modificación de la ley de cambio climático implica la implementación de medidas como la que estamos hoy teniendo aquí, donde los ayuntamientos, fruto del consenso que ha realizado con la FECAN, con la FECAI, es que queremos ser protagonistas también de todo lo que implica esa modificación de la ley de cambio climático. No queremos ser protagonistas pasivos, sino protagonistas activos. Y una de las cuestiones es esta, que acerca a los ciudadanos, a los vecinos, a las vecinas de este municipio a la realidad de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con la eficacia y eficiencia energética. Por tanto, el que pongamos aquí este punto de encuentro es invitar a todos los vecinos, a las vecinas de Santa Cruz de La Palma que puedan venir, a que conozcan todas las medidas que la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias está implementando y, por tanto, acabar como empecé, agradeciéndole al consejero que fruto de esa responsabilidad, de esa valentía por esa modificación de la ley de cambio climático estemos hoy hablando de estas cuestiones y que sea Santa Cruz de La Palma ese punto de arranque, ese punto de partida para que estas oficinas sean una realidad. Y ahora lo que queda es que todos los ciudadanos invitar a que puedan venir y a que se puedan informar porque creo que es muy importante para lo que nos queda por delante. Este es un gran reto que tenemos por delante, un gran reto que está afrontando y que está liderando la Consejería de Transición Ecológica. Lo único que nos queda a los ayuntamientos es colaborar como protagonistas activos de este cambio, de esta modificación, que creo que es muy importante para el desarrollo de futuro de este municipio y de esta isla. Y ahora le doy la palabra al consejero, a mi presidente y sobre todo amigo en política. Los amigos hay que contarlos con los dedos de la mano, pero Mariano es amigo y al que le agradezco una vez más que esté aquí presente en Santa Cruz de La Palma. Como siempre, al ayuntamiento de la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma, y en la figura de su alcalde, Asier Antona, que siempre están dispuestos, predispuestos y colaboradores a cualquier acción que queremos hacer en Canarias, en La Palma. Y hoy estamos presentando lo que te llevamos barruntando hace un tiempo, que es que las oficinas verdes estén lo más cerca posible de la ciudadanía. Unas oficinas verdes que durante el ejercicio pasado recibieron más de 80.000 consultas en toda Canarias. En lo que va de año en La Palma ya superan las 1.800 consultas y lejos de conformarnos y de aplaudir el grandísimo trabajo que vienen realizando las oficinas verdes, seguimos trabajando, impulsándolas, intentando llegar cada vez a más y más personas. Las medidas que desde la consejería sacamos adelante y medidas como las que hemos anunciado recientemente, como son las subvenciones para suelos antropizados para la posible instalación de fotovoltaicas con 19 millones de euros, las subvenciones a las comunidades energéticas con 2 millones de euros o las subvenciones también para la electrificación del sector náutico con 3 millones de euros. Son tres medidas nuevas que desde la consejería hemos sacado y que podrán encontrar toda la información en las oficinas verdes o
también cómo marchan las subvenciones que han solicitado cada uno de los vecinos, que pueden ser del Movestrés o también de autoconsumo, por ejemplo. Subvenciones que encontramos apenas gestionadas, con 37.000 expedientes sin tramitar, con apenas una ejecución del 8%, y hoy tengo también el placer de anunciarles que nuestro plan de choque para el trámite de esas subvenciones y para atender las demandas de los vecinos funciona. Estamos hablando que en el Movestrés ya hemos concedido más del 60% de las subvenciones, la totalidad de las solicitadas hasta el 31 de diciembre del año 23, y que las de autoconsumo ya estamos concediendo más del 70% de las mismas. Por tanto, el trabajo marcha. Nos encantaría que llegara aún más lejos, porque tenemos un objetivo ambicioso, que es el que nos establece el PNIEC en lo que se refiere a la transición energética, que es que Canarias tenga una penetración de renovables del 58% para el año 2030, y para eso es importante que sumemos todos, ciudadanos, administraciones públicas y empresas. Y por eso vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la información llegue a donde tenga que llegar, y que esas, por ejemplo, esas subvenciones de procedentes de fondos Next, donde la Consejería de Transición Ecológica gestiona 500 millones de euros de los 1.500 que ha recibido Canarias, podamos ejecutarlos en su totalidad, y para ello necesitamos a toda la ciudadanía. Consejero, me gustaría preguntar. Lo que vamos a intentar con estas subvenciones de antropizadas, para la que hemos ofertado 19 millones de euros y se ha publicado en el boletín el 2 de septiembre, y habrá de plazo hasta noviembre para presentar las solicitudes, pero vuelvo a repetir, en Oficinas Verdes de Canarias podrán tener toda la información, oficinasverdes.es, donde podrán encontrar el teléfono y llamar a hacer consultas o estar en cada una de estas acciones a pie de calle que vamos a realizar por toda Canarias, encontrar la información. Creemos con esta subvención de antropizadas que, por ejemplo, los agricultores encuentren una economía complementaria instalando placas solares sobre invernaderos y no ocupando más suelo, o instalando placas solares en embalses o estanques con fotovoltaica flotante. Por tanto, el principal objetivo es intentar que esta ayuda nos abra la visión, nos abra el abanico y nos permita, en un territorio limitado como son las Islas Canarias, no seguir utilizando cada vez más y más suelo para la instalación de energías renovables. Esperemos que funcione. Tenemos también el objetivo que, con la modificación del decreto ley de lucha contra el cambio climático, la creación de una empresa pública que también sea la que lidere en las administraciones públicas esa instalación en lugares que hasta el momento no se están aprovechando, para que con el ejemplo cunda en sectores como la agricultura que me apuntaba. Muy bien, gracias. Sí, la verdad que esperemos también ser capaces de llegar a los ayuntamientos estableciendo y modificando diferentes ordenanzas municipales para que quien genere, para quien tenga autoconsumo, se vea beneficiado fiscalmente a través de los impuestos y tasas municipales. Pero la entendemos que ahora mismo la mejor ventaja es ser capaces de sacar adelante líneas de ayuda, subvenciones, para facilitar, reducir los costes y que sea el elemento que haga cambiar el chip y que nos haga dar el salto a las renovables también en Canarias. Gracias, consejero. Sí, señor.